El mercado central de abastos luce más navideño que nunca. Una gran guirnalda de globos, de colores y un sinfín de elementos decorativos transportarán a los melillenses a un espacio donde la Navidad se respira por todos lados. La Asociación de Amas de Casa y Consumidores y la Asociación Tripleta ha echado una mano este año en la decoración. También hemos introducido una cosa nueva que está gustando muchísimo hoy a la gente que está aquí, que es el vehículo. Este vehículo antiguo que tenemos detrás, que rememora cuando nuestros padres y nuestros abuelos iban a cortar los abetos para poder montar un árbol de Navidad. Seguimos manteniendo el nacimiento, que lo tenemos también ahí a mis espaldas, como también elemento decorativo que debe de permanecer siempre a la hora de montar algo de este tipo. El viceconsejero de Presidencia ha destacado que este año se contará con un sorteo. Se han instalado árboles para que los ciudadanos puedan colgar ahí sus mejores deseos y si añaden su nombre y sus datos personales participarán en la rifa de una cesta de Navidad. Además, habrá talleres infantiles durante las vacaciones escolares. Empezarán a partir del día 21, día 22, de 11:30 a 1:30 de la tarde y serán todos los días que no tengan colegio, salvo los domingos y festivos, los cuales los niños podrán participar en talleres de pintacaras, de dibujo y de regalitos que podrán llevarse a su casa. Por último, la consejera de Presidencia ha destacado que el objetivo de este tipo de decoración es atraer a los melillenses, a los que recordó que comprar en los puestos ilegales de la calle implica poner en riesgo su salud. Intentar combatir, ¿no? Combatir a través de la concienciación la compra de los cubos, ¿no? Como la compra ilegal. Entonces, queremos mandar un mensaje a los melillenses con esta inversión que realizamos en los mercados para asegurar e invitar a los melillenses a que acudan a los mercados a comprar, que aquí tienen una seguridad alimentaria que no la tienen cuando van a comprar en la calle y que por cuestión de 1 euro, 2 euros no merece la pena ahorrarse para luego acarrearse un motivo de salud, ¿no? Que puede llevar cualquier tipo de enfermedad.